Ciático es muy jodido eso. Pero aquí usted tiene que estar haciendo ejercicios así y también caminar. Es que usted ni camina, manguerita. Es que duele mucho, Galancito. Y eso es malo. Sí, yo sé que duele mucho. No, no, no. Vamos, manguerita. Vamos, manguerita. Un toquecito más duro. Sí, bueno, levántese usted solito y se sienta aquí. Sí, que eso es demasiado. Oye, eso duele mucho, es así toda la pierna. Siéntese aquí, manguerita. ¿Desde aquí todo esto por arriba? Sí. Vea, manguerita, le voy a hacer un remedio muy bueno para eso. Descanse un poquito y se va y se acuesta boca abajo para hacerle ese remedio, ¿yo? Está bien, Calanceto, pura vida. Ya vengo. De eucalipto. Ajá. Uno digamos, las pone a calentar en agua y el pañito lo calienta para que no se enfríen tanto. Aguante, está calientico un poquito, aguante. Bueno, yo creo que el eucalipto es lo que sirve para la garganta. Ay, yo no creo, honestamente. Yo he oído que el eucalipto es genial para espantar los zancudos. Bueno, nunca he escuchado eso, porque el eucalipto generalmente es para la ayudar respecto a los pulmones y todas esas cosas. Yo soy romero. Se pone a hervir y se pone unos pañitos. Se pone unos pañitos de en donde le duele a uno más. Tal vez como en aromaterapia. Sí, sirve para cuando uno tiene tos, hacer inhalaciones. Yo he escuchado que lo usan en las casas para el aroma. Bueno, yo nunca he oído de eso, del eucalipto, no, nunca. He oído de las pastillas de eucalipto que para la garganta, nada más que para la garganta, pero para la ciática, la verdad no. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para disminuir el dolor del nervio ciático es colocarse hojas de eucalipto calientes en la cintura. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Especialista para conocer si realmente poner hojas de eucalipto calientes en la cintura ayudan para aliviar el nervio ciático. Acompáñenme para conocer la respuesta. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, Diana, mucho gusto. Mire, lo vengo a interrumpir, como todos los jueves, porque quería consultarle que si es verdad que esto que dice el galán de que ponerse unas hojas de eucalipto en la cintura para el nervio ciático podría funcionar. Es muy difícil, a menos que sea nada más una inflamación, una lumbalgia mecánica. Sin embargo, lo más importante en casa
es que ustedes sepan diferenciar de que tengo el ciático inflamado o lo que tengo es una hernia de disco. Casualmente tengo una colaboradora que está hoy con dolor de espalda y le estoy explicando, vean ustedes qué interesante, esto amarillito son los nervios y vean ustedes aquí donde hay una hernia. Entonces, el nervio ciático inflamado puede ser presionado por una hernia o a veces el desgaste hace que se pellizque el nervio cuando hay desgaste de columna. Ahora, vean qué interesante, a mí me gustaría que en casa observen esta prueba tan sencilla que vamos a hacer con Libe. Vamos a pedirle a Libe que se ponga de espaldas y va a caminar de puntillas de aquí hasta la pared. Vean ustedes cómo al caminar de puntillas, ella lo logra hacer de una manera efectiva. Ahora se va a devolver de talones. Si hubiera una hernia de disco, difícilmente puede realizar este procedimiento. Es una bandera roja hacer esto y que el paciente sienta más dolor. Quiere decir que puede tener una hernia de disco. Ahora ven qué interesante. Vamos a acostarnos boca arriba y les voy, no importa que me tenga la columna. No importa. ¿Qué le parece? Okay. Bueno, vamos a ver. Entonces vean qué interesante. Una forma de ver si es realmente el nervio el que está inflamado es coger la piernita. Lógicamente la pierna que duele, en este caso sería esta. Vamos a doblar y una vez que está así, vamos a estirar acá y finalmente traccionamos aquí. Y aquí estoy estirando todo el nervio desde abajo hasta arriba, ¿ven? Desde abajo hasta arriba. Si el nervio está inflamado, lógicamente ahí se va a observar. Ahora, como tenemos que decir la verdad y hay muchas personas que están esperando este lapso de tiempo, quiero decirles de todo corazón, cuando usted tiene el nervio ciático inflamado, ya usted hizo esa prueba y caminó de puntillas, que bueno, pasó con buena nota, tengo que decirle que las pastillas no sirven. Yo lo he visto en mi consulta, no sirven. Tiene que ponerse diclofenaco, que es Voltaren, es lo mismo, con vitaminas. Si no lleva vitaminas, tampoco sirve. Se me pone una inyección el primer día, el segundo día, el tercer día, y es un tratamiento de rescate. Usted va a decir, bueno, gracias a Dios se me quitó la inflamación. Pero le vamos a mostrar unos ejercicios para que usted se pueda curar. Curar es que el problema no esté viniendo a repetición. De esos ejercicios que estamos mostrando, son fáciles de hacer, son sencillos, hay que ser perseverantes. Uno de los que más me gusta es el ejercicio del gato, donde estiran la mano como que quieren alcanzar la pared y el pie como que quieren alcanzar la pared contraria. Mano y pie contraria, cuentan 10 segundos y cambian. Primero Dios, les va a ir muy bien. Entonces, doctor, ¿ese mito es falso o es verdad? Es falso, no sirve. Ve, manguerita, vea, esto es muy bueno, estos son hojas de eucalipto. Ajá. Uno digamos, las pone a calentar en agua y el pañito lo calienta para que no se enfríen tanto. Aguante, está caliente un poquito, aguante. Oh. Yo qué rico. Galán. Ah. Este mito no funciona. Lo mejor es seguir las recomendaciones del doctor Alonso Vega. Sí, manguerita, eso es muy bueno, pero si sigue así es mejor de ir al seguro o algo, que lo vean, porque eso, el nervio asiático, es fatal, eso es buen miedo, es un dolor, yo lo considero. Pero no, va a ver que Dios primero se le haga, manguerita. Ay, galancito. ¿Ah? De casualidad usted no tiene un poquito de café, un pedacito de pan, es que ando con un hambre, que mira qué hambre me manejo, galán. Ah. Ya, ¿pero qué es? ¿Que no ha comido? No he comido nada. Mi alma, bueno, voy a hacerle un poquito de café, a ver. Ay, se lo agradezco. Si parece, a ver si hay café. Ay, qué hambre que me mata. Ay, ahí vienen unos bananitos afuera. Cómelo mientras tanto. Bendito Dios, qué buenos nísperos, qué rico. Voy a agarrar uno. Pues mi alma, ojalá este sea agua rápido para hacerle cafecito a Manguera, qué pecado. Esito, como no es feo andar uno con hambre, Dios mío. ¡Ah!
Ay, Dios mío, ¿qué le pasó?